Okay, that's fine. Good morning, everybody. This is the second day of Speaker's Corner. And as you know, we present the different experiences related with health and different projects, a real project. Today, we have at this moment a new one project, Virtual Nodes. It's a portal of education and promotion for health. And we present to introduce you Giselle. This is a director of this portal. This is the Virtual Nodes is a source of knowledge on health. And we use internet intensively. It's an instrument permit that the patients have, or the citizens have a conceptual framework to promote personal autonomy. And the portal has the intention to prepare people to take decisions. And now we start with this presentation with Giselle. And this presentation have two parts, one a conceptual framework and a real voyage, a real trip using the portal. Okay, the floor is yours. Agradecerles la presencia aquí, en este espacio, en este Speak Corner. Agradecer también a la organización el hecho de permitir un foro de debate de estas características para reunirnos todas aquellas personas que vemos en las TIC pues, un potencial importante en cuanto a mejorar la atención y la calidad de vida de los ciudadanos, así como mejorar o optimizar la gestión de los servicios, los sistemas de salud. Yo les voy a presentar un portal denominado La Enfermera Virtual del Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona, que empezó su desarrollo en el 2005 y que se puso en línea el 20 de mayo del pasado 2009. Previa a esta puesta en línea se hizo una prueba piloto en la que 553 personas probaron a la web con una muestra de 297 enfermeras y 253 usuarios que durante un tiempo estuvieron probando pues, la web y cuyas aportaciones pues, nos hicieron mejorarla y nos están haciendo avanzar en su desarrollo. Como proyecto TIC, evidentemente es un proyecto que está pues, en pleno desarrollo y expansión. Para empezar, quisiera situar la enfermería virtual como un proyecto que cubre un vacío en el denominado espacio de salud o en la red o en internet, sobre todo en cuanto al tipo de información que encontramos en la red. La verdad es que habitualmente hablamos de salud cuando aparece el problema de salud y el espacio virtual o internet no escapa de este sesgo. La mayoría de webs de salud, de proyectos TICs relacionados con la salud, se basan en ofrecer información acerca de la prevención, la asistencia, la investigación, los tratamientos, la cirugía, la radiología, pero todo siempre con el enfoque o estando presente el problema de salud. La salud, las enfermeras la entendemos como una forma de vida, como bienestar, cómo se percibe, como calidad de vida, como un proyecto de vida. Y en este sentido, hoy en día el espacio de salud nos parece que no trata el concepto de salud desde esta concepción más integral. Por lo cual podemos afirmar pues, que en internet hoy en día y desde esta concepción más integral contiene poca información acerca de la salud y también contiene pocos proyectos que realmente traten la salud desde estas características. La enfermera virtual supone una fuente de conocimiento acreditada sobre salud para la promoción de la salud de las personas, más allá de la prevención y la asistencia de los problemas de salud o las enfermedades. Es una fuente de conocimiento que se dirige a todas las personas sanas o no sanas que busquen en la red información sobre salud
de confianza acreditada con rigor que les permita tener cuidado de su salud. La finalidad del proyecto, del portal en concreto, es la de promocionar la autonomía de las personas, capacitándolas para que éstas sean los propios agentes de sus cuidados. Para ello, la enfermería virtual se basa o tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos es entender que la salud es un derecho y un deber de la persona. En este sentido, la convierte automáticamente en responsable de la misma. Las personas son las responsables de su salud. Y la segunda premisa es entender que las enfermeras, desde nuestra aportación diferencial, tenemos que, y debemos y podemos acompañar, guiar a las personas para que éstas sean sus propios agentes de cuidado. Para ello, para conseguir esta finalidad, que es la de capacitar a las personas para que puedan controlar aquello que determina su salud y así puedan decidir acerca de su salud, la enfermería virtual se desarrolla o crece bajo un marco conceptual que es el de la educación para la salud. Una educación para la salud que podemos definirla como todo aquello que influye positivamente en la salud de las personas y que ha condicionado todo lo que es el portal, desde su estructura, los contenidos y lo está haciendo ahora también en cuanto a su aplicabilidad. Es un portal que más allá de la transmisión de los conocimientos proporciona el potencial para que las personas puedan desarrollar ciertas habilidades que les permita coger esta información y realmente utilizarla en la toma de decisiones de forma autónoma y eficaz. Y en este sentido, la web, la enfermera virtual, no es solo una web de conocimientos, sino también es un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo para las enfermeras, a nuestro entender muy importante en cuanto a la que complementa, refuerza y llega allí donde la atención presencial muchas veces no puede llegar.